señores, yo prometo hoy hacer una tregua. Yo prometo hacer una tregua y me voy a portar bien. Padre Manuel, pórtese bien. ¿Cómo está usted, padre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy feliz. Estamos buscando un cintillo azul. Porque ese amarillo tiene algo de situaciones, disturbio. Está muy lindo, es una diadema. Así. Así dicen mis hijas, dicen que es una diadema. Está bien. Amarilla, muy bien. Pero yo dije que me iba a portar bien y usted empezó ya mal. Señora, aquí estamos sumamente contentos porque yo sé que la gran fanaticada de los Tigres del Licey, sobre todo nuestro padre Manuel Ruiz, también va a estar muy contento el día de hoy con nuestros invitados. Tenemos muchos oyentes del Licey que hacemos tregua de vez en cuando, pero hoy me voy a portar bien, así que para dar la bienvenida a nuestros invitados. Claro que sí, claro que sí. Señores, miren, nos acompaña nada más y nada menos que el administrador de los Tigres del Licey. Él es Parmenio Rodríguez, el que sabe de todo, el que dice que sí, que dice que no, es él. ¿Cómo está? Bendiciones. Bueno, un honor estar aquí con ustedes, acompañarnos en esta gran mañana. Muy importante para el Licey porque vamos a hacer anuncios importantes para todos. Ay, Dios mío. Estoy emocionada y no soy liceísta. Pero don Parmenio, él sabe, pues yo no puedo decir otra cosa porque él escucha el programa, porque desde que llegó me dijo que yo soy la que hablo siempre de las águilas. Sí. Así que no puedo decir otra cosa. Y bueno, por aquí nos acompaña también el director de comunicaciones de los Tigres del Licey. Además, una de las voces del Licey, la que sí no caen bien a nosotros, aquí está Ildefonso Ureña, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Está muerto el Licey. Sí, porque yo no tenía... No puedo decir otra cosa. No, y me has desarmado. Aparte de ser una mujer bella e inteligente, tienes algunas cosas que no están bien, pero no puede ser perfecta. Qué aguilucha. Qué alegría, de verdad, independientemente de todo, yo creo que esta es la temporada que el dominicano más espera del año. O sea, desde que llegue el mes de octubre, desde antes de octubre ya la gente comienza a entrar en lo que es la mística de lo que es la temporada de béisbol invernal. Porque además de que nos alivia de algunos males que andan por ahí, uno como que se entretiene, disfruta mucho, el dominicano es súper fanático. Y el equipo de Licey, bueno, pues es el equipo de la casa. No, admítelo. El más grande demostrado. Pero demostrado. Más, cuando usted habla más grande, ¿a qué usted se refiere? Bueno, en las mediciones, el equipo de los Tigres del Licey tiene el 39-40% de todo el conglomerado beisbolero, o sea, de todo el que sigue la pelota. Entonces después siguen las Águilas con un lejano 31%. Después van los Leones, los Gigantes, las Estrellas. Dicho de otro modo, ganó las elecciones. No, permiso. Así es. En primera vuelta. Ya, en primera vuelta. Hay que verificar ese algoritmo. Ahí hay algo. Porque yo creo que esas mediciones, si las mediciones le hicieron aquí en el estadio Quiqueya, pues claro que Licey iba a ser mayoritario. No. Pero ni aún así, porque cuando hay juego aquí, le llenamos la mitad del estadio. ¿Qué hace esas mediciones? Le llenamos la mitad del estadio. Claro, porque déjame decirte, por la migración que hay, el Cibao son 14 provincias, vienen, se mudan todos aquí a la capital y nosotros somos tan condescendientes. Primero, y eso es demostrado, en el sur hay pocos liceístas, hay pocos aguiluchos. Sí, la mayoría son liceístas. Tú vas a San Juan de la Maguana, a Barahona. Hay que ponerle un equipo para lo del sur, porque yo no puedo estar migrando para ningún lado. Los caimanes, sí, pero eso es otra cosa, porque es que no hay la estructura. Se pudiera hacer, pero hay que hacer una gran estructura, hotel, estadio, todo lo demás. Pero no me quieras desviar el tema. Vamos a hablar del Licey. El Licey es un club. Nosotros vamos al Estadio Cibao y le llenamos el Estadio Cibao. Sí. Vamos al Estadio Julián Javier, le llenamos el Estadio Julián Javier. Vamos a la Romana, llenamos el Francisco Michel y el Tetelo Vargas. Y aquí el Estadio Quisqueya. O sea, eso es padre. Y ustedes, don Parmenio, que manda una cuenta guagua y la manda de aquí para allá. El padre me instruyó allá afuera. Me dijo, mire. Pero bueno, hablando del equipo, la verdad que sí. Estamos en una nueva temporada. Y vamos a hablar del equipo, padre. Claro que usted, sí. Para no preguntar y yo quisiera, ya que lo tenemos aquí, bueno, ustedes están viendo también muchas boletas aquí, ¿verdad? Como todos los años, un regalo. Y queremos agradecer a don Parmenio y a toda la directiva del glorioso Licey, que siempre toma en cuenta los oyentes y los televidentes de nuestras estaciones y de las parroquias para donar estas boletas que ya están aquí. Y lo otro que lo vamos a anunciar ahorita, el regalo grande, el premio mayor para este año. Pero me gustaría que la gente conociera
¿cómo que funcionan esos equipos? ¿Eso es una empresa? ¿Tiene accionistas? ¿Cómo es eso? ¿El objetivo es ganar dinero? ¿Cómo es que funciona lo de estos equipos? Bueno, nuestro equipo no funciona igual que los demás equipos. Los demás equipos funcionan como una compañía con fines de lucro normal. Nuestro equipo es el Club Atlético Licey, un club sin fines de lucro. O sea, todo lo que el equipo recupera en material económico se invierte en sus peloteros, se invierte en el mantenimiento del estadio y en ayudas sociales. Somos el único equipo en esa magnitud que hacemos grandes aportes sociales a la sociedad dominicana. Los formularios están disponibles para las personas que quisieran. Sí, porque es lo que más afín. Tú llenaste ya tu formulario, Isaura, porque hay varias personas. Como que yo están, soy una mujer de Dios, puede yo ser ya en puedo línea. Colaborar con las ayudas sociales. Puede ser en línea también. Los formularios el para señor pertenecer dice que debemos amar a nuestros enemigos. Yo puedo hacer un esfuerzo y cumplir la palabra y unirme sí, para ayudar. Así es. Pues miren qué interesante que nuestro equipo pues tiene en esencia esto. Y esa es la razón por la que yo entiendo que puede ser presentado también como modelo. No quiere decir que estemos en contra de los otros equipos que tienen su estructura de otra manera. Pero qué bueno que podamos hacerlo así. La sangre azul de ustedes, ¿la heredaron? Sí, desde la barriga de mi mamá. Uh-huh. Sí, así es. Sí, desde que nací, el único color que yo he conocido es el azul. Toda mi ropa es azul. Casi. Así es. Lo que pasa es que usted tiene que ir a muchas reuniones a representar el Licey. No, y ahora tiene el cuchillo en la mano. Vino, pero... Entrenada. Sí. No, pero de verdad... Yo creo que esa es una parte de la riqueza que tenemos nosotros los dominicanos, ese deporte rey que es el béisbol, y yo creo que todo lo llevamos en la sangre. Y eso que usted acaba de comentar, que desde pequeño, ¿y cuándo comienza pues a involucrarse directamente ya con el equipo? O sea, porque una cosa es usted que era el fanático, o ¿cuándo comienza a involucrarse directamente con el equipo? Bueno, como te diría... Mis padres liceístas, desde temprano iba al estadio. Mis padres eran amigos de los directivos. Después los directivos tuvieron hijos que eran amigos míos. Y cuando tú viniste a darte cuenta, ya tú estabas ahí adentro porque tú naciste ahí. Esa era la familia. La familia. El que llega al Licey, por eso es Licey Family. Todos nos sentimos como familia. Ahí ese es un ambiente y un bienestar social y espiritual que se siente ahí que no se compara con otra. ¿En el caso suyo, Ildefonso? Bueno, hay que destacar que estamos hablando de una organización que tiene 112 años de fundada y se ha mantenido lo que es la mística, lo que es el deseo. Y el Licey ha vivido varias etapas. Y una de las etapas donde yo pudiera mencionar y que nos ha servido como de orgullo es, por ejemplo, aquella famosa época de la era del Macuto, que eran la rama femenina de los Tigres del Licey, que en un momento no había dinero para pagar a los jugadores y había que pagarle a los importados, buenos importados, y ya salieron con un Macuto a pedir a la calle El Conde, y de ahí el pueblo comenzó a identificarse con ellas. En el caso mío, hablando ya en primera persona, yo tuve algo desde muy pequeño. Mi papá era militar y en mi casa... Si perdí el Licey, acuéstense que perdió el Licey. Ahora, si ganaba el Licey, vamos para el play, mis hijos. Eso era, en esa época, eso vendían en el estadio, era, no vendían, vendían era como pollo frito y qué sé yo. A nosotros nos daban pollo frito con un refresco y agua. Vayan, pidan lo que ustedes quieran, mis hijos, ganó el Licey. Pero si perdí el Licey, acuéstense temprano que perdió el Licey y su papá viene ahí. No haga mucha bulla. Sí, eso era familiar, eso era así. Sí. Así es. Vamos también a... Pero y usted, espérese, padre. ¿Y usted, de dónde le sale el liceísmo? No, porque como siempre vi en todas las historias que la sangre azul era de los reyes. Y de los pitufos, y de Avatar. No, eso surgió ahora. Sí, eso surgió ahora. Pero...
ciento y pico de años, sí. No existía ni Pitufo, ni Avatar, ni nada, eso es nuevo. Pero mire, ciento sangre pico, azul. Usted tiene ciento y pico de años, padre. No, que sangre azul desde temprano. Okay. Sí. Pues no, en casa, igual en familia, sí. Pues ponían el radito, esas pilas se gastaban ahí, ese juego. También en el seminario, saludamos a Fermín de los Santos, el padre Fermín. No había manera de dormirse, teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana. Porque teníamos que ir ya a la capilla y resulta que Fermín había amanecido en un juego que se fue a Extraini y no se iba de la habitación ahí con el radio. Entonces ninguno de los que estábamos ahí en el pabellón no podíamos dormir porque tenía que esperar que el Licey ganara. De modo que en familia, en el pueblo, en Bayaguana, eso de repente abrimos los ojos y ya éramos del equipo. Pregúntame a mí. Te pregunto. Ok. Déjame decirle que yo soy una especie rara, porque mis papás son liceístas. Mis papás son liceístas. Hay hijos desobedientes. Sí. Que no cogen los ejemplos buenos que le dan los padres. No, mis papás son liceístas. Entonces, mi papá, de pequeña, me quitaba la televisión para ver el juego. Entonces, yo me daba cuenta que mi papá, cuando jugaba con las Águilas, justamente, era ahí donde él más se molestaba cuando estaba perdiendo. Y como una manera de yo irme en contra de mi papá, porque me quitaba la televisión, pues me hice aguilucha. Pero él hizo un gran daño. Sí. Porque entonces yo soy más fanática que él ahora. No, y ha sufrido más que nosotros. Ay, no me digas. Claro, por la cantidad de coronas. ¿Cuántas coronas tiene? Pero déjeme decirle que no he sufrido tanto, porque desde la época de los 90 para acá, que yo empecé a ver juegos de pelota, matemática, no, yo he celebrado más. Simplemente. He celebrado más, Ildefonso. Bueno, y estamos viendo en pantalla. Cuidado si ponen ese video. No, estamos viendo en pantalla. Son imágenes sensibles para los aguiluchos. Son imágenes sensibles para los aguiluchos. No, y también tenemos. Vamos a irnos con la musiquita que hay ahí, ¿verdad? Para regalarle a Isaura. Señores, nos vamos a una pausa y el que no va a la iglesia, se lo llevaron.